Hello, good afternoon, everyone. Buenas tardes. So nice to have you all here. There were some people asking. Yes, we're live. This is the link. It is here. Okay. Thank you so much for joining. This is a really good opportunity for me. I mean, I love today's guest. I mean, what she does. So please stay. Hay un regalo para el final que nos está ofreciendo Patricia, pero ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, Isabel, Eloisa, Amaya, thank you so much for being here. Vamos a estar anotando sus mensajes y la participación que tienen para que puedan acceder a ese 30 minutes consultation with Patricia. Entonces, nuestra invitada de hoy es especialista en empleabilidad. Vamos a darle la bienvenida por aquí. Hello, so nice to have you. There you go. Buenas tardes. Nice to meet you, Patricia, con P de personas. Ok, bueno, vamos a hablar sobre todo eso, sobre ti, sobre con P de personas, todo eso. Primero, bueno, bienvenida a este live. Muchísimas gracias. Hablar de empleabilidad y el título que desde que conversamos, que dijimos vamos a hacer un live, el título yo como que ese es el que quiero. How to be or how to stay employable. Porque no es solamente ser empleable una vez, conseguir el trabajo, ¿verdad? Sino mantenerse así. Entonces, I'm super happy. Tell me about you. Tell us about you. Bueno, pues antes de nada, Gaby, darte las gracias por tener esta oportunidad y, bueno, deciros que sé que hay gente por aquí, de todos sitios, ¿vale? De muchos puntos de Latinoamérica y también de aquí de España. Y deciros, es verdad que Gaby habla en inglés porque ella es profe, ¿vale? De inglés y ayuda a mejorar nuestro inglés, así que probablemente la escuchéis hablar en los dos idiomas. Pero bueno, este no va a ser mi caso, ¿vale? En mi caso voy a hablar en español y bueno, ella hará alguna otra puntualización en inglés para que, bueno, pues para que os vaya sonando pues alguna de las palabras técnicas que yo vaya a poder decir y ella, bueno, pues va haciendo un poco la traducción en inglés para aquellos que estéis trabajando con Gaby o queráis trabajar con Gaby, que veáis, bueno, pues su nivelazo de inglés y lo bien que lo hace y lo bien que lo explica, ¿vale? Thank you. Pues bueno, sin más, eso, decirte, Gaby, muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues el tema de hoy, efectivamente, ¿no? Cómo mantenerse empleable, o sea, ya porque no es cuestión de, yo siempre digo, ¿no? Muchos de las personas, de mis clientes cuando llegan a mí, pues llegan buscando trabajo, necesito cambiar de trabajo o no estoy trabajando y necesito un trabajo nuevo, pero cuando lo consiguen, se relajan. Y entonces parece que han llegado a la meta y ya, ya por fin llegué. Y sin embargo no se dan cuenta de que ser empleable es una carrera de fondo que hay que mantener y que no nos podemos relajar porque hoy en día ya sabemos que empezar a trabajar en una empresa ya no son los trabajos para toda la vida y el hecho de tener un contrato indefinido pues no te garantiza nada. Con lo cual pues es importantísimo mantenerse, como yo digo, enchufado a la realidad, no desconectarse de esa realidad. Puedes bajar de ritmo cuando estás trabajando, pero nunca desenchufarte de la realidad porque no se sabe si hoy estás trabajando, pero puede ser que el mes que viene no. Con lo cual siempre vas a ser un profesional empleable y cómo hacerlo, ¿vale? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Y bueno, una de las primeras cosas, porque cuando Gaby me propuso este directo, me dijo, vale, pues cómo ser empleable, pero esto de la empleabilidad, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué significa? ¿Qué es esto de ser empleable o empleabilidad? ¿No? Al final, la empleabilidad, ¿no? Al final es la capacidad de una persona para poder acceder a un puesto de trabajo, pero mantenerse en él o reorientarse en caso de pérdida del trabajo, ¿vale? Esa es una de las acepciones o de las definiciones de empleabilidad. Además, ya no solamente es mantenerse, sino además adaptar nuestras circunstancias personales y profesionales a la realidad del mercado.
porque ya sabemos la velocidad con la que avanzan las cosas, las tecnologías, los mercados, la situación económica, los sectores en función, ¿no?, de los movimientos micro y macroeconómicos. Entonces, es fundamental saber adaptarnos. Y además, cuando estamos dentro de un trabajo, también es fundamental encontrar la mejor forma de mantenerse empleable de la forma más rápida y en las mejores condiciones, ¿vale? Para no quedarnos descolgados del mercado de trabajo y, por supuesto, lo más importante es tomar, ¿vale?, las riendas y ser responsables de nuestro propio crecimiento personal y profesional, pues con un espíritu curioso, de aprendizaje constante, abierto a las demandas del mercado, ¿vale? Con la intención de seguir, ¿vale?, el ritmo que va marcando el mercado de trabajo para no quedarnos atrás. Eso es un poco lo que consiste ser empleable, o esta palabra, ¿no? Empleabilidad. Ok, ok. Sí, de hecho aquí Geraldine comparte, sí, mantenerse actualizado en nuestro campo laboral. Exacto. Así de es. Eso se trata. Sin importar la industria. Uh-huh. En cualquier sin importar tipo de la industria. Industria. En cualquier posición, sin importar la posición que tengamos. Okay. Sin importar. Ok, perfecto. Ahora, obviamente la pregunta, ¿qué pasa o cómo puedo mantenerme empleable si no estoy trabajando? ¿Cuál sería la diferencia entre mantenerse empleable mientras trabajo o mantenerme empleable si no estoy trabajando por sick leave o por haber tenido un bebé, no sé, dependiendo del tipo de situación de cada persona? Pues mira, una pregunta interesante, porque es verdad que puede haber diferencias, ¿vale?, sutiles pero importantes cuando de cómo mantenerse empleable si estás o no trabajando, ¿vale? Si estás trabajando, o sea, perdón, si no estás trabajando, ¿vale?, es importantísimo. Veréis que habrá coincidencias, pero también habrá algunas diferencias sutiles, ¿vale? Claro. Tanto si estás como no trabajando, es importante mantenernos informados, mantenernos al día, tanto de las noticias en general, de lo que sucede en el mundo, como de lo que pasa en nuestro sector y en nuestro propio trabajo, ¿vale? De tal manera que investiguemos qué es lo que pasa, si están abriendo o cerrando empresas, si se están creando nuevos puestos de trabajo, qué sucede, ¿no?, dentro de nuestro propio área de expertise o dentro de nuestro propio sector. Además, algo fundamental dentro de la parte de empleabilidad cuando no estás trabajando es, sobre todo, marcarte un objetivo. Es decir, muchos clientes llegan a mí, ay, pero es que yo quiero trabajar de lo que sea, como sea, donde sea. No. La urgencia. No. Claro, la urgencia, pero sobre todo el tratar de disparar, pues, a todo lo que se mueve. Al final, o sea, cuando tú pones foco en algo, oye, tú eres bueno en algo, a ti se te da bien algo, tú vales, valdrás, o serás bueno en unos determinados puestos de trabajo y en otros no. Enfócate en eso, en que eres bueno, ¿vale? Averigua en qué eres bueno, qué se te da bien y con qué disfrutas, y pon foco en eso, ¿vale? Además, en ese sentido, es importantísimo que desarrolles una propuesta de valor. Una propuesta de valor no es más que contarle al mundo quién eres, qué haces y, sobre todo, en qué puedes ayudarme. ¿Qué tipo de problemas soluciones? Entonces, si no estoy trabajando, igual debería, que ahorita vamos a hablar de marca personal, pero si no estoy trabajando, igual debería tener mi perfil de LinkedIn activo para poder hacer eso que me estás diciendo, ¿verdad? Por supuesto. LinkedIn es una... el perfil de LinkedIn es el currículum extendido, para que os hagáis una idea, ¿vale? Okay. Y no es más que una herramienta de comunicación. Las redes sociales, ¿vale?, son el nuevo currículum. Y da igual si es LinkedIn, si es Instagram, si es cualquier red social que a ti, con la que tú te sientas cómoda, y ojo, en donde estén los posibles empleadores o la gente que te pueda contratar, ¿vale? En función de tu sector, pues habrá unas redes sociales u otras, o será más importante tener presencia en unas redes sociales o en otras, dependiendo de dónde esté la persona que te pueda contratar, la empresa que te pueda contratar. Y es ahí donde tienes que mostrar todo tu valor y donde tienes que volcar todas tus herramientas de comunicación.
Una herramienta de comunicación es un currículum, una carta de presentación, una entrevista de trabajo, un contacto a través de mensaje de LinkedIn o un perfil de LinkedIn. Son herramientas de comunicación que nos permiten contar quiénes somos y qué hacemos, ¿vale? ¿Y qué más os cuento? Bueno, pues importantísimo, como bien decía antes Geraldine, mantenerse actualizado. Mantenerse actualizado quiere decir, pues, estar en constante reciclaje. Porque, bueno, pues las tecnologías avanzan, las competencias avanzan, se piden determinadas cosas y es importante, ¿vale?, estar muy, muy al tanto de lo que están solicitando las empresas, ¿vale?, para ir adaptando un poco nuestros perfiles. Una pregunta común es con respecto a la edad. Entonces, mantenerse empleable, ¿cómo lo tomaríamos siendo alguien que es junior, que a lo mejor se graduó hace 1 o 2 años? ¿Cómo mantenerte empleable si eres un junior así? ¿O cómo mantenerte empleado si ya eres un senior, tienes 15 años y es como que ya tengo bastante tiempo trabajando, ya como que he creado mi imagen como profesional, debería también continuar? Bueno, yo creo que de aprender nunca se termina. Yo soy una firme defensora, yo me llamo la eterna aprendiz y me encanta estar siempre aprendiendo cosas nuevas. Yo tengo 48 ya, o sea que, y siempre, siempre sigo aprendiendo, no hay mes que no, haga algo, ¿no? Si eres un junior, lo más importante es, primero, que afiances toda la formación que tienes, cualquier tipo de experiencia, bien sean prácticas, bien sea cualquier tipo de contrato de formación, ¿vale? Cualquier experiencia que tú hayas vivido, aunque sea personal, ahí se miran muchas más cosas, ¿vale? Cuando en los perfiles junior, o sea, por ejemplo, si has tenido un Erasmus, ¿no? Si te has ido de Erasmus, o has hecho algún tipo de voluntariado, o estás, trabajando o ayudando o colaborando de alguna forma, aunque no sea con contrato, ¿vale? Todo esto lo que te está es aportando conocimientos y sobre todo competencias que te van a servir el día de mañana, el día que te contraten, pero tienes que saber ponerlas en valor, ¿vale? Eso en cuanto a los perfiles junior. En cuanto a los perfiles senior, pues muchas veces nos tachan, ¿no?, de, bueno, pues que no estamos suficientemente digitalizados, que no nos manejamos bien con las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto hay que solventarlo. Podemos tener muchísimo conocimiento de un sector o de un negocio, pero hoy en día los negocios y los sectores se manejan de otra manera y tenemos que ser conscientes de que la tecnología está ahí y además está para quedarse. Con lo cual nos tenemos que familiarizar muy mucho a la hora de, bueno, pues manejar determinados tipos de herramientas digitales. Hay cursos de todo hoy en día, maravillosos cursos en internet que se pueden encontrar de manera muy fácil. Con lo cual yo animo a los senior a mantenerse reciclados siempre. I like that. Okay. Excellent. Ahora, ¿en qué podría beneficiar o afectar eso de la empleabilidad? De todas maneras, si tienen alguna pregunta, coméntenla aquí en los comentarios, estamos pendientes, estamos leyendo. ¿Cómo afectaría? Porque muchas personas, en alguna de las entrevistas lo hemos hablado, pero desde diferentes perspectivas. ¿Pero podría eso afectar a alguien que ya está trabajando en una empresa? Porque hay personas que dicen, no quiero trabajar en mi marca personal o no quiero trabajar en ser más empleable, porque ya estoy trabajando en una empresa, entonces me preocupa que eso vaya a afectar cómo ellos me vayan a ver, que vayan a pensar que estoy buscando empleo o algo así. ¿Importaría, afectaría eso de alguna manera? Vale, es verdad que todavía, es verdad que hay muchas empresas que no terminan de darse cuenta lo importante que es que sus profesionales trabajen su marca personal, porque eso de manera indirecta está atrayendo a más profesionales y a más talento dentro de la compañía. Pero es cierto que todavía hay empresas, estamos en el camino y en el proceso de que las empresas entiendan esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajar, ¿no?, o cómo mejorar tu marca personal o cómo, sobre todo, cómo mantenerte empleable dentro, ¿vale?
Además de todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? De mantenerse actualizado, de estar informado sobre el sector, de lo que se mueve, de lo que hacen, de lo que no hacen, mantener activa tu red de contactos, que es fundamental, ¿vale? Ya no solamente cuando te interesa, sino en general, ¿vale? También para aportar valor, para aportar conocimiento, porque una manera, por ejemplo, de trabajar la marca personal, y ahora hablaremos de esto un poquito más en detenimiento, desde dentro, es contar cómo haces tú las cosas. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de tu puesto de trabajo? ¿Qué tipo de buenas prácticas estás realizando en tu puesto de trabajo dentro de tu empresa? Eso no puede hacer más que beneficiar a la propia marca de tu empresa, porque está atrayendo, es una forma de hacer employer branding, ¿vale? Es decir, marca de talento empleador, ¿vale? De tal forma que son sus propios empleados los que están haciendo de embajadores de marca y ofreciendo las bondades y diciendo, oye, mira qué empresa tan buena en la que estoy trabajando, mira qué bien lo hacemos, mira qué buen sistema, mira qué buenas prácticas, ¿vale? Con lo cual, eso es fantástico. Pero además, lo que sí que es importante es que no nos metamos en la burbuja del día a día. Es decir, que no nos aislemos, ¿vale? Que el día a día no te coma y que al menos un ratito cada día, a la semana, al mes, no sé, que dediques, ¿vale? En tu crecimiento personal, en el sentido de tu reciclaje, tu propio reciclaje, porque hay veces que las empresas no te facilitan ese reciclaje y te lo tienes que buscar tú. Pero no te quedes atrás. O sea, mucho cuidado con esto, porque el día menos pensado, de manera unilateral, la empresa hacía chu, 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 y me sobran tres y te han despedido. ¿Sí? Claro, ¿Y o ahora qué? Como pasó en la pandemia, que muchas empresas tuvieron que prescindir de algunos empleados porque no había manera. Entonces, claro, por eso es importante que vayamos manteniéndonos, aunque no al mismo nivel, ¿no? Y con la misma intensidad cuando no estamos trabajando, pero sí mantenernos conectados, mantenernos reciclados. Y luego, por supuesto, el tema de, por ejemplo, publicar de vez en cuando, ¿no? En redes sociales, hacer mucho networking, ¿vale? Eso te lo va a permitir dentro de tu puesto de trabajo. Y luego, dentro de tu empresa, sí que es importante que trates de que tu trabajo se vea. Claro. Se vea. Que hagas reporting, que hagas un resumen de lo que has trabajado en la semana con copia a tu jefe, ¿vale? Claro. Que además hagas de vez en cuando informe de cómo va tu trabajo. A mí me pasaba que efectivamente cuando yo trabajaba por cuenta ajena, esto es algo que yo he tenido que aprender mucho, porque me costaba vender mi trabajo, me costaba darle visibilidad. Y mucha gente a mi alrededor me decía, hay que ver, Patricia, con lo que trabajas y nadie se entera, con la cantidad de trabajo que sacas adelante y siempre estás en la sombra. Y luego viene cualquiera que hace mucho menos que tú y todo el mundo se entera, hasta el jefe más alto, ¿no? Y eso es algo que yo he tenido que trabajar mucho y he aprendido que efectivamente no se trata de presumir ni estar todo el día diciendo mira lo que he hecho, mira lo que hago, mira lo que... No, no se trata de eso, se trata de vez en cuando sí que mantener al tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso te va a facilitar un posible ascenso o un posible subida de salario. Claro. Eso te lo va a posibilitar, ¿vale? Porque tienes argumentos que van detrás para poder solicitarlo, ¿vale? Eso. O sea, que el hecho de poder trabajarlo es importantísimo, ¿sí? Awesome. Ok. Lo amo. Totalmente de acuerdo. Especialmente, siempre lo digo, especialmente si somos mujeres, ¿verdad? Porque normalmente no lo hacemos. Es que, bueno, sí, todo fue en equipo. Lo hicimos en equipo. Lo logramos en equipo, sí. Pero ¿cuál fue tu take on it? O sea, ¿cuál fue tu cuota de responsabilidad? Efectivamente, que no nos dé miedo. Eso es. ¿Cuál fue tu logro? Y además, que no nos den miedo de reconocerlos. Pongámonos las medallas cuando sean necesario. Es decir, no soy ni más ni mejor que nadie, pero efectivamente yo, oye, ha habido, ¿cuál es mi cuota de responsabilidad en este éxito? Que yo también he participado, que yo he sido parte o que yo he liderado un proyecto. Pues que se vea. Eso. Que se vea. Ok, tenemos más. José Luis, ¿será que recién graduada pero con más de 30 hay chance para ser empleable? Siempre. Da igual que tengas 20, 25, 30, 40 o 50. Da igual, siempre. Mantenerse empleable, ya os lo he dicho antes, mantenerse empleable es eso,
preocuparse por estar, ir como si dijéramos al mismo paso de lo que avanza el mundo. Ya está, más o menos al mismo paso, sobre todo en tu sector, ¿vale? Y al tanto de las noticias, actualizado, reciclado, ¿vale? En función de lo que va demandando el mercado de trabajo. Y eso, eso no tiene edad, no tiene edad, ¿vale? Claro, claro. Debemos preguntarle a la empresa si podemos utilizar nuestra red. Y ya, antes de continuar, José Luis, también es, que también lo estábamos hablando en otras entrevistas, que cuando no hay experiencia, hay que tratar de ver de qué manera la experiencia que has tenido antes puede servir para lo que vas a hacer ahora. No sé si me explico. Como esas experiencias que has tenido, ese conocimiento que ya manejas, esas estrategias que has tenido antes o que has utilizado antes, ¿cómo las puedes aplicar en esto nuevo que quieres hacer? O sea, como que evaluar esos logros que tuviste antes y cómo puedes traducir esos logros en un beneficio para el trabajo que estás buscando ahorita. Entonces, it is challenging, obviously, but it's possible, right? Debemos preguntarle a la empresa si podemos utilizar nuestra red social para aportar valor sobre la marca de la empresa. Interpreto que sin solicitarlo previamente no se hace. Antes de Patricia, ¿sabes que yo tengo una bueno, ella es estudiante y ella trabaja para una empresa, yo le doy clase a los trabajadores de esa empresa, ella está en la parte de recursos humanos, y yo quería invitarla a una de las entrevistas, entonces ella me dice que tiene que pedir permiso para poder participar en una entrevista. Entonces, especialmente cuando es en empresas internacionales, ya es como otro nivel de responsabilidad, porque claro, lo que tú colocas en tu perfil y lo que sea que dices, estás representando a la empresa, especialmente en LinkedIn. Probablemente no en Instagram, no en Facebook, porque como que no hay una conexión directa entre la empresa y tú. Pero en LinkedIn sí, porque claro, en tu header ahí está la empresa en la que trabajas. Entonces... Efectivamente, ahí es lo que dices, ¿no? Tú puedes tener un perfil completamente privado, ¿no? En Instagram o en Facebook o en cualquier red social. Y bueno, es absolutamente privado y personal. Pero efectivamente, en LinkedIn, pues en el momento que tú rellenas tu perfil de LinkedIn, ya estás poniendo el nombre de la empresa en la que trabajas. Entonces, claro, de alguna manera, aunque tú hablas a modo personal, porque es tu perfil personal con tu nombre y apellidos, ¿vale? Es cierto que de alguna forma hay una cierta vinculación. Entonces, hay algunas empresas que efectivamente, bueno, pues esto lo miran mucho, ¿vale? Sobre todo, pues porque están muy atentas a monitorear, ¿no? A tener muy monitorizado cualquier tipo de comunicación que hagan sus empleados, ¿no? En sus perfiles de redes sociales, del tipo que sea, ¿no? Pues por ese tema. Entonces, bueno, estos son políticas de empresa, contra eso no vas a poder luchar, está claro, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de plantearlo, ¿no? Y ella que trata de que precisamente, ¿no? Tiene justo en esa responsabilidad, ¿no? En el área de recursos humanos, estás en el mejor sitio para poder plantearlo. Claro. Al final, claro, sobre todo para pensar, lógicamente teniendo un cuidado, a eso voy, o sea, no se trata ni de hablar mal de la empresa, ni de hablar mal de nadie de dentro de la empresa, por lógico, además, eso no debería hacerse nunca en redes sociales, ¿no? Claro. Pero sí utilizar esas redes sociales precisamente para crear ese engagement, ¿vale? Si resulta que tú, desde recursos humanos, como persona colaboradora de recursos humanos, empleada de recursos humanos de esa empresa, hablas de las buenas políticas que lleváis de recursos humanos, lo bien que trabajan los trabajadores, la cantidad de formación que les estáis impartiendo, yo qué sé, ¿no? El tipo de proyectos o programas que lleváis, ¿no? De cara a los empleados. Ostras, yo si lo veo desde fuera digo, oye, qué buena empresa para trabajar. Claro. Es una cosa indirecta, pero funciona así. Es una oportunidad para atraer al mejor talento. Exacto. ¿Vale? Exacto. Pero sí, en este caso es posible que, bueno, si no hay una política al respecto o si no te queda claro, casi mejor preguntar. Pero sobre todo dar la explicación de qué es lo que vas a publicar y por qué lo vas a publicar y qué tipo de contenido vas, ¿no? Qué cosas, ¿no? Vas a contar, ¿vale? Para evitarte problemas, sobre todo después.
El propósito. Y si es una empresa muy grande, también como que evaluar y revisar los perfiles de los otros empleados en la empresa. Cuando entran a la página de empresa, está quienes trabajan en esa empresa y a lo mejor pueden revisar qué tipo de posts hacen los otros empleados, qué tipo de conexión ellos expresan con respecto a la empresa en la que están trabajando. Sí, normalmente de eso se encarga, suele cargarse el equipo de comunicación, de marketing y comunicación, ¿vale? La gente que trabaja como community manager dentro de, ¿no? Una de las Claro. cosas que monitorean son precisamente la información que sale no solamente desde las páginas de empresas hacia afuera, sino también desde los perfiles de los empleados hacia afuera, claro. Sí, eso se monitorea. Total. Okay, José Luis, gracias, gracias Silvia. Yo no estoy colocando las preguntas, ¿verdad? Ah, no, aquí están. Okay, aquí estaba. Ahora leemos a Andrea. ¿Podrías profundizar un poco más en qué consiste el networking? Pues el networking, vale, esta palabra que está en inglés, no es más que establecer contactos profesionales, ¿vale? Pero contactos profesionales se pueden establecer de muchísimas formas, tanto en el mundo offline, es decir, en el mundo presencial, pues por ejemplo, pues en cualquier tipo de evento que se pueda hacer, pues de empresas, por ejemplo, o de encuentros de empresarios, o de comidas de asociaciones, o algo así, ¿vale? Donde realmente los contactos que tú puedes hacer ahí son contactos profesionales, ¿vale? Pero también son contactos profesionales cuando tú sales a tomar un café y quedas con una amiga, charlas y Claro. resulta que ella te presenta o te dice o te da el teléfono, te pasa el email de alguien. Bueno, pues esos son contactos profesionales, ¿vale? Se llama networking, pues porque, bueno, se puede hacer online u offline, ¿vale? La manera de Exacto. hacerlo offline ya lo he dicho, pero en online, pues igual. Aquí ahora mismo en LinkedIn es precisamente la red social que sirve precisamente para eso. O sea, el objetivo de LinkedIn es, pues se llama LinkedIn, ¿vale? Es decir, hacer contactos, hacer link, ¿vale? Se trata precisamente Conexiones. de poder contactar o hacer contactos profesionales y, por ejemplo, como si dijéramos, desde el círculo más cercano, pues como pueden ser familia, amigos, conocidos, compañeros, excompañeros, jefes, exjefes, personas con las que hayas estudiado o con las que hayas trabajado, ¿vale? Y luego de ahí ir extendiendo, es decir, por ejemplo, Claro. personas que trabajen dentro de las empresas que te interesan. Bueno, pues ir conectando, visitas la página de LinkedIn de la empresa, miras los y haces un poco un barrido de a ver qué personas de dentro de la empresa te interesan. Yo mi contacto, sí que es algo que hago hincapié, es que es más fácil que cada uno contacte con la persona de dentro de la empresa que tenga un puesto similar al suyo, que no directamente con alguien de recursos humanos. ¿Por Claro. qué? Porque va a ser más difícil tener en cuenta que las personas de recursos humanos de las empresas reciben un millón de solicitudes de gente, de email y de todo. Entonces, si tú contactas, por ejemplo, si tú eres comercial, ¿vale? Pues lo lógico es que vayas a contactar con los comerciales o con el director comercial de la empresa que a ti te interesa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de colega a colega, de alguien que tiene la misma profesión que tú, con lo cual estamos hablando casi de igual a igual, ¿vale? Eso. Es más sencillo hacer contactos a través de ahí. Y luego la página de LinkedIn de los contactos, ¿vale? Donde pone el simbolito de los contactos, pues hay una parte interesante que yo siempre hago mucho hincapié y es que cuando haces scroll con el ratón hacia abajo, LinkedIn te va a sugerir contactos. Pues porque están en tu misma zona geográfica, o porque han estudiado en el mismo sitio donde tú estudiaste, o porque son personas de tu sector, o porque siguen a gente parecida a ti. Entonces, te va a sugerir un montón de personas que yo siempre recomiendo, si tienes poquitos contactos en LinkedIn, que empieces por ahí. Porque a lo mejor te va a sugerir gente que a ti ni siquiera se te había ocurrido o que tú no habías caído. Y de repente es gente interesante. Entonces, simplemente se le da a conectar, se le envía un mensajito personalizado Claro. siempre. Hola, soy Patricia. Mira, somos colegas de profesión. Me encantaría tenerte en mi red de contactos. Conectamos y ya está, ¿vale? Porque el objetivo de ese mensaje es que acepten.
no para solicitar nada, claro. Nunca utilizar ese tipo de mensajes para solicitar nada directamente, sino simplemente con la intención de que te acepte. De ese modo ya lo tienes dentro de tu red radar. De contactos de primer uh-huh. grado, dentro de tu radar, y ya sí es más fácil que esa persona vea lo que tú publicas, tú ves lo que él publica y ya podréis entrar en contacto a través del chat privado, que ese es un poco el objetivo. ¿Vale? Claro, por eso también es tan importante la preparación. O sea, no pretender hacer networking cuando ya estás aplicando para el trabajo y empiezas a escribirle un poco de reclutadores. Eso no es networking. No, no. Hay que prepararse con tiempo. Ok, voy a cambiar de empresa. Quiero pivot. I mean, quiero cambiar. Quiero hacer algo diferente. ¿Cuáles son los primeros pasos? Prepararse en ese networking. ¿Con quiénes voy a trabajar? ¿Con quiénes posiblemente voy a trabajar? ¿Con quiénes quiero colaborar? Etcétera. Pero hacerlo con tiempo. Sí. Para que después y sobre no suene todo, agresivo. Eso es. Y además, no se trata, cuanto más personalizado se haga, es mejor escribir o hacer menos contactos, pero más enfocados, ¿vale? Y más personalizado que hacer un mensaje de copia y pega uh-huh. para todo el mundo. Porque al final eso resulta agresivo, resulta no, intrusivo, ¿vale? Y, uh-huh. y desde luego no gusta nada. Entonces, cuando conectéis con algún contacto, con un potencial contacto interesante, tratar de personalizar al máximo el mensaje, ¿vale? En el sentido de, oye, pues encontrar algo, revisar el perfil y tratar de encontrar uh-huh. un punto de conexión. Oye, he visto que estudiaste en no sé en dónde. Oye, he visto que has visitado mi perfil. Es... Cualquier momento de punto de conexión es bueno, como excusa, uh-huh. ¿vale? Para decir, oye, pues he visto que has visitado mi perfil, no sé qué te ha interesado, no sé si tal, ¿vale? O he visto que has trabajado aquí, o he visto que has estudiado. Pues esos son puntos de conexión. Veo que tenemos los mismos intereses, o que seguimos a. O que tenemos contactos en común. Eso. Sí, perdona. Otra manera de hacer el networking, ahorita que estás hablando de que tenemos personas en común, etcétera, es asistir a lives como estos. Por ejemplo. O audio events, eventos de audio en LinkedIn, por ejemplo, o en sí. Clubhouse, dependiendo, uh-huh. claro, del área en el que estén y el tipo de personas que quieran conectar. Pero entonces pueden escribirle a las personas que están en el chat, hello Andrea, I saw that you were, you know, like in Gabby's and Patricia's event, I'm interested in your profile or the question that you asked, bla, bla, bla. Como que... Sé que estuviste en el evento, vi la pregunta que hiciste, me interesó esto, me interesó aquello, podemos conectar, trabajo en tal área, Perfectamente. Eso puede servir justo de excusa, ¿vale? Para escribir ese mensaje. Oye, mira, hemos estado uh-huh. en este evento, o mira, hemos participado en este audio, o hemos participado, uh-huh. porque también hay grupos en LinkedIn, por ejemplo, claro. grupos de diferentes temáticas, muchísimos grupos. Uh-huh. El hecho de pertenecer a un grupo, pues también te permite conocer a personas que tienen intereses similares. Y es fantástico, ¿vale? El hecho de poder conectar y tener esa excusa, ¿no? Oye, pues hemos participado aquí, ¿te parece si conectamos? Creo que tenemos mucho en común. Bueno. Exacto. ¿Vale? Si es, por ejemplo, en el área de IT y las dos personas trabajan en recursos humanos de IT o en customer support de IT uh-huh. y es un trabajo remoto, entonces entrar en esos eventos, ya sean en vivo, ya sean de audio, pero entrar en esos eventos relacionados con la industria, relacionados con el área, relacionados sí. hasta con la posición, porque a lo mejor es un evento para managers, es un evento para executive assistants, pero cualquier cosa sí. que puedan encontrar. Porque al final la gente que asiste a esos eventos, al final tienen un interés común. Claro. Eso. Y más allá del propio evento en sí, es decir, que lo que uh-huh. se cuente en el evento pueda ser interesante, por supuesto, pero también es un punto de encuentro de profesionales que se unen uh-huh. porque tienen un punto en común. Eso. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, esto sí que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues estar un poco, explorar efectivamente ese tipo de perfiles que se meten dentro de los eventos que a ti te interesan uh-huh. y empezar a, bueno, pues efectivamente a conectar, ¿vale? Exactamente. Uh-huh. Lo estoy anotando para mí también. Muy bien. Un tip para mí también. Excelente comentario, vender nuestro trabajo. Así es, sin pena. Sin pena, porque cuando tú sabes que ofreces algo de valor, ¿por qué tiene que darte pena venderlo? Por lo menos yo estoy haciendo un story plan, un workshop para story plan que empezamos hoy. Y es genial porque ayudarlos a crear un story plan es ayudarlos a tener un plan a futuro. O sea, ¿qué voy a hacer durante el próximo año? ¿Cómo puedo organizarme? Todo lo demás.
Entonces, no puede darme pena vender o no puedo avergonzarme, porque pena también en otros países significa otra cosa, pero avergonzarme de vender algo porque yo sé que estoy vendiendo algo que es de valor y que los va a ayudar. Entonces, no puede darte pena. Es que al final, vender es ayudar. Entonces, exacto, si tú tienes algo bueno que ofrecer, bien sea algo manual porque tú has hecho con tus manos, bien sea un conocimiento, bien sea algo que tú sabes que puede ayudar a otras personas, sería egoísta quedártelo para ti. Con lo cual, vender es ayudar al final, ¿vale? Y, lógicamente, como es un producto tuyo, eso tiene un valor, ¿de acuerdo? Eso. O sea, que ya está, o sea, no es más, ¿vale? Awesome. Joselis, muchas gracias porque respondiste la pregunta. Exacto. Joselis, pena es pluma en Brasil. ¡Sí! ¡Ah, y aquí mira! Aquí en Chile, tener pena, o sea, es literalmente sentirse triste, pues estar triste. Pero en mi país, en Venezuela, tener pena es sentirse avergonzado de algo. Ah, por eso mira. La aclaratoria. Vale, vale. Pues nada, que hay que tener cuidado. Sí. Claro, claro, sí. Geraldine, excelentes recomendaciones, Patricia. ¿Cuántas publicaciones recomiendas hacer en LinkedIn para mantener activo el LinkedIn, mantenerse en este, you know, being employable, sí, ser empleable, todo eso? Bueno, aquí creo que no hay receta universal. En realidad, si no estás trabajando, bueno, pues puedes tener un ritmo más alto, lógicamente, pues porque se supone que tienes más tiempo, ¿vale?, que cuando estás trabajando. Pero mínimo, ya no es cuestión. Mira, yo normalmente aplico una cosa que se llama la regla del 33. ¿Vale? Ok. ¿Cómo es? Sí, mira, la regla es muy sencillo. Entonces, la regla del 33 es como vamos a tratar de emplear, ¿vale?, o comunicar, como si dijéramos, en tres partes. Me explico. Una parte puedo hablar un 33%, ¿vale? Porque el total va a sumar 100%. Un 33% voy a hablar de lo que sé, de mis conocimientos, de mi experiencia, de la parte más técnica, más curricular, más mental, ¿vale? Okay. Eso puedo hablarlo. Otra parte puedo hablar de la parte más emocional, es decir, de lo que me gusta, de mis hobbies, de el último libro que he leído, de esta experiencia, de, bueno, pues de mi experiencia como en voluntariado, es decir, de la parte más emocional, ¿vale? Okay. Esa parte que humaniza a los profesionales, ¿de acuerdo? Porque yo soy Patricia psicóloga o Patricia coach de empleo, pero también soy Patricia persona, también me gusta pasear por la playa, también leo libros, me encanta ir al cine, esas cosas, ¿vale? Pero eso ya he empleado un 33% en lo mental, un 33% en lo emocional, ¿sí? En hablar de mis hobbies o de lo que me gusta o de mis fortalezas o de mis debilidades incluso. Y luego el otro 33% lo vamos a utilizar para hablar cosas de otros y compartir cosas de otros, ¿vale? Claro. Para no estar hablando siempre de mí. Entonces, claro, comparto cosas, pues noticias que yo haya visto que pueda ser de interés para la gente que me escucha. Noticias de mi sector, algún tipo de, oye, de blog o de algo que haya visto, algún tipo de infografía, de imagen, de, oye, pues esta empresa ha abierto no sé qué tienda, no sé qué centro, no sé qué fábrica, ¿vale? Bueno, pues en función de mi sector. Con lo cual, 33% de mis conocimientos, 33% de lo que me gusta, ¿vale?, de la parte más emocional, y 33% de cosas de otros. De tal manera que así se mantiene un equilibrio entre las cosas que yo estoy publicando. Para no estar hablando siempre de mí, también comparto cosas de otros, ¿vale? Esa regla funciona bastante bien. Y en cuanto al número de publicaciones, pues, ¿qué te diría yo? Pues a lo mejor con un par de ellas en semana. Claro. Suficiente, ¿vale? Suficiente. Y que puede ser tan simple como compartir un artículo y un comentario que te parezca interesante, porque a veces como que nos sobre-overwhelm, como que nos sobreestresamos por el hecho de que tengo que estar activo en LinkedIn, tengo que escribir un artículo, tengo que escribir un párrafo súper elocuente, súper rebuscado, bla, 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 y no. No, es simplemente, ahora sí. Por ejemplo, cuando se comparten cosas de otros, de otras personas, que se pueden compartir
de muchas maneras. Lo que sí recomiendo es siempre compartirlo con una pequeña frase tuya, es decir, con un aporte de valor tuyo. Claro. Se supone que tú lo compartes porque lo has leído, porque te ha llamado la atención, por la razón que sea, o porque te ha hecho pensar, o porque te ha hecho reflexionar, o porque te ha parecido interesante. Bueno, pues coméntalo, ¿vale? Claro. Esto es como retuitear simplemente o retuitear con comentario, pues lo mismo, ¿vale? De hecho, es más, LinkedIn premia o posiciona mejor ese tipo de comentarios cuando vienen con una reflexión propia que los que simplemente se comparten sin más. Claro, ¿vale? Claro. Eso. Esto también, el contenido ha de ir alineado con el valor que pretendemos darle a nuestro próximo trabajo. Sí, efectivamente, porque puede ser que ahora mismo no estés trabajando, ¿no? Pero tú no dejas de ser profesional, estás puntualmente desempleada, es una situación temporal que es, claro, que acabará, ¿vale? Que acabará y tendrá un fin, ¿vale? Y, pero tú eres profesional de algo, tú ya tienes experiencia en algo o tú desde luego quieres dedicarte a algo si es que todavía no tienes experiencia, con lo cual avanza en ese sentido. Es decir, no tendría mucho sentido que yo, que he trabajado toda mi vida en recursos humanos y que trabajo, ¿no?, ayudando a gente, ¿no?, en el tema de la búsqueda de empleo y todo lo demás, pues a lo mejor tendría poco sentido que yo hablara de, no sé, de cirugía estética. Claro. Más que nada porque no tengo ni idea, ¿no? Partiendo de la base. Pero no tendría mucho sentido, ¿no? O de, claro, yo qué sé, de la crisis, yo qué sé, del petróleo. Pues tampoco, porque tampoco tengo idea, ¿no? Entonces, claro, sí, tiene sentido, claro. Además, habla de lo que, donde lo que tú te sientas cómoda, de lo que te gusta y, en, y donde, de donde tú puedes aportar valor porque tienes conocimiento o experiencia o las dos cosas. Y creo que una palabra súper importantísima en este aspecto es autoridad. Generar, sí, autoridad en tu área, en tu industria, en tu posición. Sí. Eres manager, no tienes que escribir artículos súper elaborados sobre ser un manager, pero por lo menos hacer comentarios al respecto, I don't know, buscar tendencias así o por ejemplo, números y porcentajes de la cantidad de efectividad que hay, si se realiza o si se aplica esta u otra técnica managerial, cualquiera de esas técnicas de trabajo, etcétera, pero es como crear una autoridad en base a lo que quieres hacer en tu próximo, para que la gente lo reconozca, es como que, ah, porque, y uno empieza a ser top of mind, uno empieza a estar como que en la mente de la otra persona, ah, mira, estás buscando tal profesión, ¿sabes qué? Hay un contacto que tengo en LinkedIn, que ella siempre habla sobre tal cosa. Ella siempre, entonces me acuerdo que una vez una persona me dijo, ¿cómo quieres que la gente te reconozca en LinkedIn? O sea, imagínate que hay una mesa, muchas personas reunidas, y alguien pide algo, y una de las personas te va a recomendar a ti. ¿Cuál quieres que sea esa recomendación? O sea, ¿cómo, claro, quieres que te asocie? Mira, me viene justo al punto, ¿vale?, para hablar precisamente de marca personal. Porque es esto, la marca personal, ¿vale? La gente que habla, ay, es que esto de marca personal, pues no, no sé, no sé cómo hacerlo, no sé qué significa. Al final, la marca personal es aquello, ¿vale? Aquellas cosas que nos hacen especiales y por los que los otros nos recuerdan, ¿vale? Ya no solamente por tus conocimientos, tu experiencia, sino por esa manera que tú tienes de hacer las cosas, que cada uno somos únicos, ¿vale? Es además... Es importantísimo, es como, es lo que tú has dicho, es cuando alguien escucha tu nombre y sabe perfectamente quién eres y en qué puedes ayudarla, ¿vale? Al final, es lo que dicen de ti cuando tú no estás delante, como decía ayer, ¿vale? Es la huella que estás dejando a los demás. Y aunque no hagamos nada, los demás nos están percibiendo de alguna forma. Sí. Los demás tienen una idea formada de nosotros, aunque nosotros no hagamos nada, ¿vale? Y saben cómo somos, qué hacemos y a qué pueden acudir a nosotros para pedirnos determinadas cosas. Entonces, claro, es importante que, bueno, pues efectivamente, oye, pues soy fulanita la que sabe de LinkedIn, soy menganito el que sabe de informática, eres no sé quién el que sabe de repostería. Pues ya está. Claro. ¿Vale? Pero es importante que efectivamente ese recuerdo que generemos en los demás, ¿vale?, esté todo el tiempo vinculado en, con lo que nosotros sabemos hacer, que no es más que esto. Esta es la marca personal, lo que estamos haciendo. Y se gestiona de esa forma, ¿vale?
Awesome, exactamente. Aquí, ah, claro, el resumen lo amo, le voy a hacer un screenshot para guardarlo. El resumen. Me encantó la regla del 3-3, 33, oh my God, that is a tongue twister. 33.33% de lo que sé que es el conocimiento. El otro 33 emocional, hobbies, parte humana, que a mí es la que más me cuesta. Y el último 33 es compartir cosas de otros que he visto, cosas que me interesan de otras personas. Es como adaptar el mundo exterior a mi mundo. Eso es. Y además compartirlo con la gente que me sigue y me lee, porque si a mí me ha interesado y la gente que me sigue y me lee tiene intereses parecidos a los míos, pues seguro que les va a interesar y a lo mejor no lo han visto. Claro, vale. Exactamente, exactamente. Y Lenny, saludos. Lenny estuvo en nuestro business program y está en la lista de las personas que van a venir para acá también porque ella es recruiter and is awesome. Así que también está en la lista. Uh-huh. Bueno, ahora no sé si queramos seguir hablando de como para concluir o como para cerrar, pero is there anything else about marca personal, personal branding? Si tienen alguna pregunta en los comentarios, que nos quieran dejar en los comentarios sobre marca personal y empleabilidad. Es como que van de la mano. No puede ser empleable si no tienes algo que te identifique. Eso que es. No tienes tu marca personal. La regla del equilibrio. Excelente. A ver si lo puedo colocar. Así, aquí está. La regla del equilibrio. Exacto. Ahí me alegro está. Que os haya gustado. Awesome. Ok. Y bueno, no sé, algunos consejos, algo más que quisieras compartir con nosotros. Bueno, pues un poco todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Por resumir, ¿vale? Y concretar, uh-huh. Importante, ¿vale? Si no tienes trabajo y no estás trabajando ahora mismo, importantísimo, hazte visible. Que la gente sepa que estás buscando trabajo y de qué estás buscando trabajo, ¿vale? Uh-huh. Además, comunica tu valor, o sea, comunica lo que vales, lo que quieres hacer, en lo que eres bueno, ¿vale? Claro. Y además, comparte contenido, haz networking, lo que hemos dicho antes, con esta regla del 33, contacta uh-huh. con determinadas personas, ¿vale? Y si tienes trabajo, busca tu visibilidad dentro de tu empresa, ¿de acuerdo? Crea alianzas, comparte conocimiento y ayuda siempre que puedas, porque uh-huh. ahí es donde de verdad va a radicar tu valor y tu imprescindibilidad dentro de la compañía. Es verdad que nadie es imprescindible, pero hay gente más prescindible que otras. Uh-huh. Awesome. Lo amo, me encanta. Ahorita que hablamos del networking, sí. Chicos, pueden empezar a practicar desde ya. Aquí donde salen, aquí en la parte del LinkedIn, donde están los comentarios, hay una parte que dice networking. Y si uh-huh. le dan clic ahí, van a aparecer todas las personas que están en el live, que han asistido, si están viendo la grabación. Creo que salen las personas que estuvieron en la grabación. De todas maneras, no estoy segura, se lo va a averiguar. Pero pueden empezar por ahí y pueden conectar con las personas que estamos aquí. Está José, que es Chemical Engineer. Está Silvia, que es asistente de dirección, Andrea, que es Sales Assistant, Geraldine, que es ingeniero industrial, que es de nuestro Speaking Club también, José Liz, está Denise, que es Executive Assistant, está Silvia, asistente de dirección, entonces Lenny, que es de IT Experience Talent Acquisition, entonces aquí, vamos a empezar por Amaya, estamos aquí, podemos empezar con hacer networking aquí. Estuve en el live de Patricia y Gaby, es un placer conocerte, ta, 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 ta. No sé lo que les nazca. Pero pueden empezar a practicar con quienes estamos aquí para que después hagan su búsqueda de quiénes son las personas que les interesan, las industrias que les interesan y todo lo demás. Eso es. Muy bien, muy buena idea. Me han ayudado mucho. Muchísimas gracias, Amaya. Thanks to you for being here. Absolutely. Me encantaría, de acuerdo absolutamente con lo que indica Patricia. Awesome. Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Asistentes? ¿Algo que quieran decir, aprovechar antes de que concluyamos, ya que tenemos a Patricia aquí?
recordarles de, por estar aquí en el live, van a participar por una consultation uno a uno con Patricia, si es que quieren mantenerse empleables, estén o no estén trabajando, pero quieren mantenerse empleables. Quieren que, porque por lo menos algo que siempre les digo cuando hacen el job interview o cualquier, el business program o cualquier, es que puede que tengas un trabajo ahorita, pero ¿por qué no puedes tener uno mejor? Nosotros tenemos un estudiante del Speaking Club, un miembro del Speaking Club que estaba trabajando en su currículum en el curso de job interview, pero en realidad no estaba trabajando, en realidad no estaba buscando trabajo, ya él estaba trabajando. Y decidió trabajar en su perfil de LinkedIn, mejorarlo, estaba en una empresa en Venezuela, y después de haber mejorado su LinkedIn, como 2 meses después más o menos, lo llamaron de una empresa en Estados Unidos y se fue. Y se fue. ¿Lo estaba esperando? No. ¿Lo estaba buscando? No lo estaba buscando. Él estaba feliz como estaba trabajando. Pero lo llamaron y le dijeron, mira, me parece muy interesante tu perfil. Eso sí, de vez en cuando, porque tampoco lo hacía todo el tiempo, pero de vez en cuando compartía información de su industria, porque él trabaja en gas. Entonces, en ese tipo de ingeniería. Y de vez en cuando compartía un artículo de algo que le parecía interesante, su take on it, como su perspectiva. Y al final lo llamaron porque es que estaba ofreciendo valor y estaba vendiendo lo que sabe y estaba generando autoridad. Lo llamaron, arregló sus papeles, se fue y está trabajando ahorita en Estados Unidos. Entonces, hay oportunidades y las oportunidades siempre están ahí. Una frase que me gustó mucho dice, opportunities don't happen, we create them. Las oportunidades no pasan. Las oportunidades las creamos nosotros. Se crean, efectivamente. Eso. Eso es. La mejor forma de buscar empleo es cuando estás desempleado. ¡Excelente! Y nos lo dice una reclutadora. Así que, por favor. Es que la posición de buscar empleo cuando estás dentro de un empleo es muy diferente y la perspectiva y la falta de urgencia, ¿no?, cuando se está empleado es desde luego fundamental. Mucho mejor cuando estás trabajando, sí. Muchas gracias, Gaby y Patricia, por este interesante live. Súper interesante los tips que compartieron. Awesome. Thank you so much. Muchas gracias. He aprendido mucho y ha sido muy interesante. Gracias a ustedes. Si tienen alguna sugerencia o algún otro topic que quisieran compartir, que quisieran discutir, coméntenos. Si quieren algún otro tema que Patricia pueda desarrollar con nosotros, me dicen y yo la vuelvo a invitar para que vuelva a estar aquí con nosotros. Awesome. Ok, ¿cómo hacemos, Patty? ¿Hacemos al final para elegir a la persona que va a estar con nosotras en el 1-1? Sí, como me había planteado efectivamente, ¿no?, aquellas personas que se han mantenido desde el principio hasta el final en todo el directo y que además habéis estado aportando, que habéis sido un montón, pero yo no lo he visto, realmente ha sido Gaby la que ha visto los mensajes y habrá visto, bueno, pues toda la interacción que habéis tenido y todo lo demás. Bueno, pues yo creo que Gaby, si te parece, como quieras, no sé si tienes posibilidad de verlo ahora y lo vemos o le echamos un vistazo y comunicamos directamente al ganador o ganadora, ¿no?, por privado, como tú prefieras hacerlo, ¿vale? Awesome. Déjame ver si puedo compartir, porque yo también estoy aprendiendo, people, de technology, y estoy aprendiendo a compartir. A ver si puedo... ¡Ay, sí! Entonces, la tecnología. Ok, sí, porque después de que guardamos el live, después de que lo cerramos para volverlo a abrir, hay que ver todo el live para poder leer los comentarios. Para poder leer los comentarios. Exacto. Vale. Entonces, mira, ¿ves? Geraldine, Joselis, Silvia, Andrea, Geraldine y Joselis. Gaby, Silvia, Denise, Geraldine, Geraldine con el resumen de la... Del 33. Lenny, Denise, Geraldine otra vez, Amaya, Lenny, Andrea, Joselis, Lenny, Geraldine otra vez, Isabel, Denise, Nieves, muchísimas gracias Nieves por estar, Joselis, qué bien la tecnología. Ah, vieron. Entonces, bueno...
According to numbers, yo creo que de acuerdo a los números y, lo, sí. Y los mensajes, no sé si estás de acuerdo conmigo, Patti, podría ser Geraldine. Creo que sí, que va a ser la ganadora. ¿Sí? Me parece que sí. Sí, sí, José sí, Luis sí. También participó mucho. Eleni, que también estuvo, pero bueno, yo creo que podríamos dejarlo así con Geraldine. Igual, girls. Ah, ya va, que no se ha terminado, porque Patti nos tiene unos. Ya, déjame cerrar aquí la ventana, vale. Porque. Sí. Ah, demasiada tecnología. Te vas a volver loca, sí. Ya va, ok, ya. Awesome. Ok, so, Patti, cuéntanos qué vale. Más. Bueno, os cuento. A ver, antes de nada agradeceros a todos, ¿vale? El hecho de que hayáis estado aquí y muchísimas gracias por todos los comentarios y todas las preguntas que han sido súper interesantes. Pero el premio solamente podía ser uno. Aún así, ¿vale? Y para daros las gracias, de agradeceros el hecho de haber estado aquí, el haber aportado valor y el haber preguntado cosas, ¿vale? Os le he dejado a Gaby un regalito, ¿de acuerdo? De mi parte, que tiene que ver con las 7 claves que te van a ayudar a potenciar tu currículum, ¿de acuerdo? Es una pequeña masterclass completamente gratuita, que va en vídeo, ¿vale? Para que veáis las 7 claves que pueden potenciar el currículum. Y ese regalito viene con otra cosa acompañada, ¿vale? Que es una, un descuentazo, ¿vale? En, que está además, además hasta las 8:30, nada más, activo, ¿vale? De mi ebook, Deja de ser invisible. ¿Lo veis? No sé si lo veis bien. Lo amo, sí, ya deja de ser invisible. Ya les estoy poniendo en el chat y lo voy a compartir aquí en la pantalla. Convierte tu currículum en un imán para las empresas. Es un ebook, va en PDF, ¿vale? Esto es una versión en papel, ¿de acuerdo? Pero es un ebook que contiene muchos enlaces, contiene cómo hacer tu currículum desde el principio hasta el final, con un montón de ejemplos reales, de plantillas editables, de formatos, ¿vale? De herramientas, hay un montón de enlaces, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ahí viene el enlace, ¿vale? Al lead magnet y al ebook, ¿vale? Que viene con descuento solo si lo compráis ahora, porque se desconfigura, ¿vale? Y vuelve al precio habitual a partir de las 8:30. O sea que tenéis un ratitín para poder comprarlo si es que os interesa, ¿vale? Oh my God. Ahí tenéis el enlace. Todo lo que se puede hacer, qué increíble. Y aquí el PDF. Esas son las 7 claves efectivamente infalibles para potenciar tu currículum. Awesome. Okay, guys. So, Geraldine, thank you so much for participating. José Luis, gracias obviamente, por supuesto, también. Denise, Lenny, Nieves. A Andrea por estar aquí, a Maya, a todos por participar, Silvia por preguntar. Es un placer para nosotros, obviamente, tenerlas y que interactúen, Eloísa, y que interactúen con nosotros, porque para eso es que hacemos los live, para que ustedes pregunten si tienen dudas, si quieren cualquier inconveniente que tengan o situación. Por ejemplo, eso que nos estaban comentando por ahí de que qué pasa si tengo 30 años y apenas estoy como que en términos de junior, etcétera. O sea, muy puntuales, preguntas muy personales, también estamos para eso. Entonces, muchísimas gracias. Aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Gaby, lo dicho. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Y bueno, espero que volvamos a vernos y bueno, y ya que estamos, ¿vale? Pues podemos hacer lo que decía Gaby, hacer el networking entre nosotros. Gaby y yo ya estamos conectadas. Y bueno, y podemos pedirnos contactos entre nosotros para estar un poco, bueno, pues en ese radar del que hablábamos y siempre en la mente de las personas que nos pueden contratar. Eso. Mira, ya yo aquí estoy abriendo. No sé si ustedes la pueden ver. Ah, no. Yo creo que ya quité mi pantalla. Bueno, pero aquí, rapidito antes de irnos, tienen dónde está. Vamos a aprovechar. Ahora no voy a dejar de compartir pantalla. ¡Qué emoción! Ya aprendí. Aquí, exacto. Aquí está, ¿ven? Donde están los comentarios y luego tienen el networking.
Con todos los perfiles. Y los asistentes. Muy exacto. Bien. Entonces aquí están todos, los van abriendo y van enviándole solicitud. Hola, estuve en el live. Un placer leer tus preguntas, ta, ta, ta. Si creen que pueden ayudar a la persona de alguna manera con su experiencia o recomendando a alguien o recomendando algún recurso, feel free to do. ¿Ok? Genial. Awesome. Thank you, Patricia. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Y bueno, seguimos entonces en contacto, ¿de acuerdo? Absolutamente. Ha sido un placer tenerte y gracias a todos por estar aquí. I'll see you again on Monday. Nos vemos el próximo lunes otra vez con otra genial entrevista. Y si tienen algún comentario, déjenos en el chat que igualito nosotras podemos, nos va a llegar la notificación y podemos leerlos después también. ¿Ok? Bye bye. Thank you so much. Have a good one. Take care. Thank you. Muchas gracias.